Bueno, seguimos viendo, estudiando quién es Jesucristo. Jesús es el que nos muestra a nosotros, seres humanos, desde el momento en que Dios se ha hecho hombre, el hombre tipo ideal es Cristo. Y nos muestra, por lo tanto, nuestra dignidad, la sublimidad de la dignidad humana, que está llamada a imitar a Jesús. Recordemos aquel texto que ya habíamos leído también de Romanos capítulo 8, el versículo 29, en el que dice que Dios quiere que reproduzcamos la imagen de su Hijo. Y en el versículo 28 de este capítulo 8 nos dice que Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios, todo, sea lo agradable y lo desagradable. ¿Y cuál es ese bien supremo que, para lo que Dios hace que coordinar que todo sirva para ese bien? Pues que reproduzcamos la imagen de su Hijo. Ese es el bien supremo, es la dignidad suprema de un ser humano. Entonces, miramos a Jesús para ver hacia dónde tenemos que entender nosotros. Recordemos que habíamos visto en uno de los temas anteriores que estamos llamados a dar la talla que corresponde a Cristo. Bien, entonces lo habíamos visto desde el punto de vista de su actitud ante las riquezas. El día pasado lo vimos respecto de su actitud, digamos, en la oración. Y hoy nos vamos a fijar en otro punto, que es precisamente en cuanto a la caridad, al amor de Jesús para con los demás. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os améis mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros. Bueno, yo diría que estos son unos versículos que no deberíamos olvidar jamás. Porque fijémonos que Cristo nos da aquí unas pautas muy claras. Nos dice que el distintivo por lo que nos han de conocer de que realmente somos cristianos, que somos de Cristo, es por el amor que nos tenemos unos a otros. Pero ¿qué clase de amor? Nos ha dicho, amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea, fijémonos, tenemos la misma, una vez más, este modelo que se nos presenta delante, que nos muestra hacia dónde te debemos tender, cuál es nuestra dignidad. Si Dios es amor, cuanto más avancemos en ese terreno, mayor dignidad, mayor grandeza, más semejanza con Jesucristo. Porque recordar que Él nos diría también que nadie tiene más amor que da la vida por sus amigos. Creo que no hace falta leer el texto porque es muy conocido, ¿no? Por lo tanto, es una meta muy alta. Pero nosotros podemos aspirar a eso. Efectivamente, sí. Es más, en eso nos conocerán, ha dicho Jesús. ¿Y por qué podemos nosotros aspirar a esa meta? Pues porque gracias al bautismo se nos ha injertado en Cristo. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? San Pablo, en la carta a los Romanos, nos habla, emplea esa palabra. Hemos sido injertados en Cristo por el bautismo. Entonces, lo normal es que a medida que pasa el tiempo se vaya notando esa vida nueva y se vaya manifestando en la actitud. Si alguien hace un injerto, supongamos, de una planta, pues hay que esperar que haya tiempo, que pase tiempo, para que la savia llegue a ese nuevo brote que irá avanzando y luego vendrán los frutos. Entonces, nosotros hemos sido injertados en Cristo. Pero a diferencia de la planta que les decía antes, que no es libre, y por lo tanto, si está bien hecho el injerto, se va a producir, en el caso nuestro, somos libres. El injerto está bien hecho. Estamos injertados en Cristo por el bautismo. Luego depende de que nosotros queramos, permitamos, colaboremos para que esa vida se vaya aflorando.
Por lo tanto, podemos. Diríamos que el desarrollo normal de la gracia bautismal es eso. Si no se produce ese desarrollo normal, si no se produce esa vida de caridad, esa vida de semejanza con Jesús, algún obstáculo se está poniendo que no permite que se vaya manifestando esa vida nueva. Y fijémonos cómo nos define San Pedro a Jesús. Veamos en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Esto es cómo a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fijémonos que brevemente nos define, nos describe San Pedro a Jesús. Estaba ungido por el Espíritu Santo y pasó haciendo el bien. Nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo. Hemos sido confirmados y hemos sido bautizados. Tenemos el Espíritu Santo. San Pablo nos dirá que no lo contristamos, porque si lo contristamos no dejamos que crezca esa vida nueva que nos viene de Jesús. Pero si Cristo, ungido por el Espíritu Santo, pasó haciendo el bien, nosotros, injertados en Cristo, con la presencia igualmente del Espíritu Santo, debemos pasar por el mundo haciendo el bien. Es como nos dicho en ese texto que leíamos antes de San Juan, la señal de que somos cristianos. Observemos que Jesús no dijo que conocerán que somos cristianos, espero que me entiendan, no dijo que la señal sería que rezábamos mucho. No dijo que la señal sería que iríamos a misa todos los días o los domingos. No nos ha dicho que es esa la señal. La señal es que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Ahora, la cuestión está en que si yo no voy a misa, si yo no oro, yo no dejo que la vida se desarrolle en mí. Pero si yo oro, si yo voy a misa, si yo recibo los sacramentos y los recibo con las debidas disposiciones, los frutos se tienen que ver. Es decir, tiene que manifestarse esa actitud nuestra de caridad. Si no, algo falla. Y lo que falla es nuestra falta de colaboración, evidentemente, porque, repito, nosotros somos libres. Y Dios no nos va a obligar nunca. Dios nos invita, nos sugiere, nos ilumina, nos impulsa. Y lo hace con un gran cariño, con muchísimo amor, porque Dios es amor. Pero fíjense que lo más sorprendente es hasta qué punto Dios respeta nuestra libertad. En el Evangelio vemos cuál es la actitud de Jesús con respecto de los demás. Por ejemplo, hemos visto en la lectura del Evangelio de hoy, ¿no?, de San Mateo, cómo pues cura a todos los, es decir, acoge a todos los que vienen a él, que podemos pensar que muchos vinieron muy egoístamente buscando que le curen, buscando que le solucione sus problemas personales. Pero Jesús los ha acogido a todos los ha curado, a todos los ha consolado y todavía les ha dado comida porque llevaban muchos días allí con Jesús y no tenían ya comida. Esta es la actitud de Jesús. Entonces, si nosotros somos cristianos, debemos amar como Cristo nos ama. Que tenemos el Espíritu Santo, fijémonos lo que nos dirá San Juan, Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, los versículos 37 al 39. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Observen que aquí, y es palabra de Dios, Jesús afirma que todo el que crea en él, de su seno manarán ríos de agua viva, y se refería al Espíritu Santo. Esta imagen de ríos de agua viva es una manera de simbolizar esa alegría interior de la presencia de Dios en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo. El agua que corre, el agua abundante que corre en la Biblia es símbolo de felicidad. Recuerden, en el paraíso hay ríos de agua que corren. Y cuando se nos habla en el Apocalipsis del cielo nuevo y de la tierra nueva, también allí habrá un gran río que corre. Entonces, en nosotros, es palabra de Dios, en nosotros hay ese río. Y hay ese río que nos impulsa a actuar. Por eso fijémonos que en realidad un cristiano que lo es de verdad no puede ser una persona triste, no puede ser una persona que vaya siempre lamentándose. Se supone que es una persona que vive ese amor de Dios, y si vive el amor de Dios, no olvidemos que nosotros estamos hechos a imagen de Dios, que es amor, y es el amor lo que nos da la felicidad. Y no hay amor más grande que el amor de Dios, el amor personal que Cristo nos tiene. Fijémonos que, por lo tanto, lo importante está en que efectivamente nosotros tengamos experiencia de ese amor de Dios. Que no sea una teoría, que sea una realidad. San Pablo dirá, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo puedo yo sentirme amada por Cristo, sentirme amada por Dios, y no sentirme urgido a llevar ese amor a los demás, a manifestarlo al exterior? La alegría no se puede esconder. Yo creo que todos sabemos que cuando tenemos una gran alegría, tenemos que decirla. Se nos ve en la cara, se nos nota que tenemos esa alegría. Tendríamos que cultivar más esa realidad, esa presencia de Dios que nos ama. A cada uno de nosotros, que tenemos ese río de agua viva. Estamos en una sociedad muy pesimista, muy negativa, en que todo se ve negro. Los cristianos tendrían que notarse que tenemos ese río en nosotros. Y llevar la alegría, llevar vida a los demás. Porque fíjense lo que nos dirá San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. No estéis en deuda con nadie, sino es en la del amor mutuo, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues aquello de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto en esta sentencia se resume en amarás al prójimo como a ti mismo. La caridad no obra el mal del prójimo, es pues la caridad la plenitud de la ley. Observemos que San Pablo nos habla de una deuda que tenemos. Nos dice que no debamos a nadie nada, solo tenemos una deuda, y una deuda que no la acabaremos de pagar nunca. Y esa deuda es que nos amemos unos a otros. Y lógicamente, ese amor a los demás se manifiesta, entre otras cosas, en el cumplimiento de los mandamientos. Porque observemos que los mandamientos, como nos dice ahí San Pablo, el no robarás, no matarás o cualquiera otro de los mandamientos, sencillamente el que ama, digamos, lo hace espontáneo. Es decir, para el cristiano, si realmente vive su fe, esos mandamientos no existen. Porque como que ama a los demás, pues no le va a mentir, ni le va a robar, ni le va a hacer ningún tipo de daño. No me lo tienen que prohibir, porque mi natural, mi exigencia es hacer el bien, no hacer el mal. Pero a quien en primer lugar tenemos esa deuda es para con Dios, evidentemente. Porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Podemos ver en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. En eso está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó y envió a su Hijo víctima expiatoria de nuestros pecados. El culmen del amor de Dios es, lo manifiesta en ese darnos a su Hijo. Y era el versículo 16 del mismo capítulo. Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Vale, o sea, fijémonos que lo característico, por lo tanto, de nosotros, de un cristiano, que es que hemos conocido y hemos creído en el amor. Hemos conocido, recuerden que en la Biblia la palabra conocer siempre tiene un matiz afectivo. Hemos conocido experimentalmente porque hemos correspondido a ese amor, ¿no? Hemos conocido el amor, hemos creído en el amor y por lo tanto actuamos en consecuencia. Si se dan cuenta, volviendo a la idea de la deuda, esa deuda que tenemos con Dios en primer lugar, nunca podríamos pagarla. ¿Cómo vamos a corresponder nosotros, pobres criaturas, a ese amor infinito, inmenso, desbordante de Dios, que perdona siempre, que ama siempre, incluso aunque le ofendamos? No deja de amarnos. ¿Cómo podríamos nosotros pagar esa deuda, expresado con esas palabras de San Pablo? Por nosotros mismos, con nuestros medios, nunca. Pero no olvidemos que estamos en Cristo Jesús. En el bautismo, vuelvo, se nos ha injertado en Cristo Jesús. Y por lo tanto, en Cristo Jesús sí podemos corresponder, porque es Él en nosotros el que corresponde. Fijémonos que en la misa el sacerdote termina diciendo: con Él, por Él y en Él, todo honor y toda gloria. Podemos darle junto con Cristo y en Él a Dios la gloria que corresponde. Pero hemos de dejar que Cristo viva en nosotros. Volvemos a lo mismo. Hemos de dejar que esa gracia bautismal se desarrolle en nosotros y por lo tanto podamos vivir esa realidad y podamos corresponder a ese amor que Dios nos tiene. Es la satisfacción, el gozo de saber que podemos amar a Dios en Cristo Jesús. Y podemos amar a los hermanos en Cristo Jesús. Es decir, no se nos pide un imposible. Y esto es muy importante que lo veamos. Porque a veces nos imaginamos que lo que nos dice el Evangelio es una utopía irrealizable. No. No, porque en nosotros vive Cristo Jesús. Y en nosotros actúa el Espíritu Santo. Como dirá San Pablo, es hora ya de que despertemos. Estamos en unión con Él. Podemos, con su ayuda. Lo que no puedo es yo imaginarme que yo por mí misma, porque yo lo sé hacer, yo voy a corresponder, eso no. Pero Él en mí, sí. Y de hecho lo vemos en los santos. Es una prueba, no es una hipótesis, es una realidad. Los santos han correspondido plenamente, más o menos, pero bastante bien, a ese amor de Dios. Y es que son seres extraños, especiales, que nacen de vez en cuando, ¿no? Son seres humanos, como cada uno de nosotros, que han sido bautizados y que han dejado que la gracia se desarrolle en ellos. Por eso hemos creído en el amor. Lo hemos conocido y hemos creído en el amor. Fijémonos en otro detalle. En la segunda Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. La caridad de Cristo nos constriñe, persuadidos como lo estamos de que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. San Pablo nos dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, al pensar que uno murió por nosotros. Luego nosotros ya no podemos seguir viviendo buscando nuestro propio interés, no podemos seguir viviendo para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros ha muerto. ¿Qué lo dirá San Pablo? Para mí vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí, no murió por todos así en masa,
y ahí estaba yo como un puntito más, pero que no se enteró que estaba yo ahí. No es así. Porque Dios nos conoce a cada uno. ¿Se acuerdan de esa canción tan conocida, cuando dice que Cristo me ha mirado los ojos y ha dicho mi nombre? Pues es así. Me ha mirado los ojos, ha dicho mi nombre, me conoce y ha muerto por mí. Entonces, si yo creo en eso, si yo soy consciente, ¿cómo no me va a premiar el amor de Cristo? ¿Cómo no me voy a sentir urgida a corresponder ese amor que Cristo me tiene? O soy insensible, o no soy coherente. Y veamos otro texto ahora en la primera San Juan otra vez, capítulo 3, versículos 18 y 19. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. En eso conoceremos que somos de la verdad y nuestros corazones descansarán tranquilos en él. No amemos de palabra. Es muy fácil decir, hablar de amar de palabra, sino con obras y de verdad, que es como Cristo, el modelo es Jesús. Jesús no se limitó a decirnos, hijitos, los quiero mucho, sino nos mostró su amor con obras, con actos. Pues nos pide que seamos así. Y si retrocedemos en este capítulo 3, fíjense los versículos 14 al 17. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Quien aborrece a su hermano es homicida, y ya sabéis que todo homicida no tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su vida por nosotros, y nosotros deberemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. El que tuviere bienes de este mundo, y viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, o dicho de otra manera, sabemos que estamos en gracia, que estamos en Cristo, que Cristo vive en nosotros. ¿Por qué lo sabemos? ¿Qué nos demuestra que es así? Que nos amamos unos a otros. O sea, fíjense que es algo fundamental de la vida del cristiano. Si yo no amo sinceramente a los demás, si yo estoy pendiente solo de mí, de mis problemas, de mis gustos, de lo que me interesa, de lo que me conviene, yo no estoy viviendo esa unión con Cristo. ¿En qué momento Jesús estuvo pendiente de sí mismo? Nunca. Y fijemos que además, esa tendencia de estar pendiente de uno mismo no nos deja ser felices. Porque no olvidemos nunca, estamos hechos a imagen de Dios, y Dios es amor. Y si queremos ser felices, amemos. No hay otro camino. Es evidente que el amar supone salir de mí mismo, supone un esfuerzo, y supone muchas veces sufrimiento. Ya lo vemos en Jesús. Pero es lo que nos produce la auténtica felicidad. Y sobre todo es la señal de que efectivamente yo soy de Cristo. Yo estoy en gracia. Voy camino hacia la plenitud. Por lo tanto, la Sagrada Escritura nos avisa para que no nos engañemos y no pongamos la vida cristiana en cosas en las que no están. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Hay aquel pasaje muy conocido, pero quizás vale la pena que lo leamos, de San Mateo, capítulo 25, los versículos, vamos a leer 34 al 40 de momento. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. O sea, fijémonos que el día del juicio, que nos dice aquí el Señor,
¿De qué nos van a examinar? ¿Qué es lo que nos van a preguntar? Por decirlo de alguna manera, ya saben que el juicio no se trata, evidentemente, que haya un tribunal, es una manera de entenderlo. Pero lo que Jesús nos dice que van a ver es qué actitud he tomado con mi hermano. Porque lo que hice a ese otro hermano, se lo hice a él. Es decir, esta deuda que hemos visto, que dice San Pablo que tenemos, esta es la manera de ir correspondiendo y de irla pagando, por decirlo así. Porque, ¿qué puedo yo hacer para corresponder a ese amor tan extraordinario que Jesús me tiene a mí? Yo a él, ¿qué puedo hacerle? Lo tiene todo, no necesita nada. Yo puedo hacerle ayudando a esas otras personas a las que él ama tanto, como me ama a mí. De tal manera que lo que yo hago por ellos, se lo estoy haciendo a él. Por lo tanto, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, es lo que todos aprendimos de las obras de misericordia. Este es el gran, digamos, medio que tenemos de corresponder al amor de Dios. Yo puedo amar a Dios con obras y de una manera semejante a la manera como Él me ama. Porque fijémonos bien, el amor que Jesús y que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros es un amor gratuito. Yo no me lo merezco. Me ama porque me ama. Y me ama incluso cuando yo no me lo merezco, cuando yo me porto mal, cuando yo quizás le he estado ofendiendo gravemente a Dios. Él no ha dejado de amarme y no deja de buscarme. Yo puedo también amar gratuitamente así a Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque si yo amo así a quien me ofende, a quien no se lo merece, mi amor es un amor gratuito, semejante al que Jesús me tiene a mí. Por lo tanto, podríamos decir que Jesús nos facilita las cosas para que efectivamente podamos amar de la manera como Él nos ama. Porque no olvidemos, la meta es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo puedo amar como Jesús, amando a mi enemigo, amando al que no se lo merece. Como se pueden dar cuenta, no se trata de sentimientos. El sentimiento es voluble. Yo no puedo querer lo que es sentir lo que quiero sentir. El amor está en la voluntad, esa voluntad de darse, de ayudar, de pensar en los demás, de colaborar a los demás. Ahora, evidentemente, en la medida que tratamos de amar con obras, de esta manera, con la voluntad, haciendo efectivamente lo mejor que sabemos, el bien a los demás, llega un momento en que esto llega a afectar a mi sensibilidad. Entonces, también llegaré a sentir ese amor a los demás. Pero eso será un don, un resultado de un crecimiento de Cristo en mí. Porque en el bautismo se nos injertó, pero ese injerto tiene que crecer. Entonces, en la medida que yo voy viviendo esa caridad, va creciendo en mí Cristo. Y llega un momento en que también coge, afecta a mi sensibilidad. Pero, aunque no llegue a eso, yo puedo amar con obras y de verdad, porque no lo amo... digamos, por cumplimiento, sino que lo hago porque quiero hacer lo que Dios quiere que haga, y con ese amor con que Dios le tiene, con esa buena voluntad de sinceridad y de apertura, ¿no? Porque, ¿qué dirá a los que están a la izquierda? Vamos a leerlo, seguimos en San Mateo, y podemos leer los versículos 41 al 45. Y dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me alojasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o peregrino o enfermo o en prisión y no te socorrimos? Él les contestará diciendo, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer eso con uno de esos pequeñuelos, conmigo no lo hicisteis.
sea que fíjese que Jesús es muy claro. A veces hemos hablado de pecados de acción y de omisión, ¿no? Por aquí se trata de omisión. Personas que vemos, recordemos la parábola del pobre Lázaro, personas que vemos, que llegamos a enterarnos de ello y que pasamos indiferentes, que no nos conmueve. Fíjense que una de las cosas que sorprende y que se dice en el Evangelio es que Jesús siente compasión. Siente compasión cuando ve las personas como ovejas sin pastor, nos dice, ¿no? Cuando los ve hambrientos, cuando los ven sufrir. Siente compasión y actúa. No se queda en un sentimentalismo. Entonces, se trata de sentir con el otro, que el otro no me sea una persona indiferente, porque es un miembro mío. Es que fíjense que en el fondo todo esto se entiende perfectamente si captamos lo que significa el cuerpo místico. Todos, mediante el bautismo, hemos quedado constituyendo un cuerpo en el que estamos intercomunicados. Por lo tanto, a mí no me puede ser indiferente nadie. Como no me es indiferente, pues qué sé yo, si se me ha clavado una espina en un dedo. Pues bueno, yo no digo, bueno, que el dedo se las arregle. No, porque el dedo es mío y me duele a mí. Pues se trata de esta realidad. Formamos cuerpo místico y lo que afecta a los demás me afecta a mí, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. O sea, si ven, es todo coherente. Y luego, Jesucristo me dirá que yo dejé de hacer al que tenía una, que se me ha presentado con una necesidad, se lo dejamos hacer a él. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que nos va a decir? Que no hemos amado. No hemos amado. Hemos pasado de largo. Creo que es San Juan de la Cruz que decía que al final de la vida se nos examinará del amor. Es eso. Se nos va a examinar del amor. Pero, vuelvo a insistir, el amor de obras, de ese amor a imitación de Jesús, yo no lo puedo tener si no acudo a la oración, si no acudo a los sacramentos, si no me lleno de esa vida de Cristo. Pero si yo acudo a los sacramentos, si yo oro y mi vida no se traduce en esa vida de caridad, tendría que examinarme a ver cómo estoy recibiendo los sacramentos o cómo estoy haciendo mi oración. Porque ahí algo está fallando. No hay los frutos que tiene que haber. Fijémonos en otro detalle que podemos ver hasta dónde llega, porque fíjense que esta manifestación del amor a los demás no es solo en las personas, digamos así, que están en una necesidad y que yo conozco y trato de ayudarle, que también. Fíjense hasta dónde debe llegar. Leamos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 28 al 30. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque todos somos miembros de su cuerpo. Fíjense en este detalle el argumento, el por qué el marido debe amar a la mujer, y a la inversa también, la mujer al marido. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo. Es decir, el esposo es miembro de Cristo, y la esposa es miembro de Cristo, y los hijos son miembros de Cristo. Por lo tanto, lo que el esposo hace a la esposa, se lo está haciendo a Cristo. Lo que la esposa hace al esposo, se lo está haciendo a Cristo. Y lo que se hace a los hijos, se está haciendo a Cristo. Es decir, este amor se tiene que manifestar en todos los niveles. Y observen que cuando se es consciente de esa realidad, cuando Cristo ocupa el centro de mi vida, cuando mi amor es Cristo, yo amo a los que están cerca y a los que están lejos, porque es a Cristo a quien estoy amando.
Y por lo tanto se es capaz de perdonar. Porque Cristo me ha perdonado mucho a mí, mucho más de lo que yo pueda perdonar a quien sea. Y yo seré capaz de tener delicadezas, detalles, que cuando se mueve solamente en los medios humanos, por motivos humanos, pues generalmente suelen ser bastante pobres. Y por lo tanto no es ese amor que satisface, ese amor que llena. Y que además, aunque no se sienta correspondido por esa persona, como mi amor va a Cristo, me siento correspondida perfectamente. Porque Cristo ciertamente que me corresponde a ese amor que yo le pueda tener. Es decir, hemos de intentar llegar al fondo del porqué, porque fácilmente podemos llegar a la idea de que se trata de un mandamiento, y bueno, lo hago porque se me ha mandado. Amar porque se me ha mandado es un poco difícil. No sé si lo vemos claro. Yo he de amar porque siento amada y me siento con la urgencia. Aquello que dice San Pablo, me urge el amor a Cristo. Me urge, por tanto, el amor a los demás. Pero si yo no lo he experimentado, el amor de Cristo, si yo no he conocido ese amor de Dios, esa urgencia, pues será una teoría, no será una realidad. Y quizá nos podríamos preguntar, ¿y qué hago si no tengo esa experiencia? Pues fíjense lo que nos dice Santiago, en el capítulo 1, los versículos 5 al 7. Pues habéis de saber que ninguno fornicario o impuro o avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con razonamientos vanos, pues por esto viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No tengáis parte con ellos. Aquí Santiago nos dice si alguno se encuentra falto de sabiduría. No olvidemos que no se trata de una sabiduría intelectual, se trata de esa sabiduría de la vida, ese saber ser cristiano, esa sabiduría de lo que significa ser cristiano. Por lo tanto, ahí entra esa experiencia, es una sabiduría experimental. Por lo tanto, ¿qué nos dice Santiago si no tenemos esa experiencia, esa sabiduría de ese encuentro con Cristo? Pidámoslo. O sea, fijémonos que Jesucristo dijo que todo el que pide, recibe, que todo el que llama, se le abre. Por lo tanto, esta es una de esas cosas que si las pedimos, las vamos a recibir, seguro. Pero ¿qué dice Santiago? Que la pida con total confianza, con seguridad, con perseverancia, porque si no, si somos, como dice, como las olas del mar, que van y vienen, que hoy pido, mañana ya, bueno, Dios no me lo quiere dar, pues ya me olvido y no lo vuelvo a pedir. Entonces, si no, que así dice Santiago, no piense que va a recibir nada. Hemos de pedir con perseverancia, con confianza, sabiendo que Dios nos escucha y que Dios quiere darnos esto. Y repito que en esta capacidad de amar que tiene Cristo y que quiere que tengamos nosotros, un elemento fundamental es la capacidad de perdonar. Fijémonos que Cristo perdona incluso a los que le están torturando. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cristo perdona a aquellos que le están hostigando. ¿Se dan cuenta cuál es la actitud de Jesús ante los fariseos y saduceos, todos aquellos que van detrás de ver cómo le consiguen encontrar en una palabra o en un fallo para poderle acusar? Si leemos atentamente el Evangelio, veremos que Jesús atiende a sus preguntas. Es decir, Jesús intenta razonarles para que vean que están equivocados. Llegará un momento en que ya el rechazo es tan frontal y tan de tal manera firme que entonces Jesús ya les echará en cara su dureza. Pero aún entonces Jesús intenta que vean. Fíjense, incluso en la cruz, aquella palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ustedes saben que la cita de un salmo que los judíos que estaban allí, sus enemigos, se lo sabían.
Y en aquel salmo, si ustedes se fijan en el salmo 22, está magníficamente expresada la situación en la cual se encontraba Jesús en aquel momento. Por lo tanto, es una invitación a que lean, a que piensen, o a que lean, digamos, a que recuerden, a que se fijen en lo que dice ese salmo que ellos se saben, y vean que se está cumpliendo en Jesús, que Jesús es el Mesías, ese prometido. Es decir, lo está intentando hasta el último instante. No se desentiende de ellos. Hasta ese punto llega el amor de Dios. Entonces, no se nos pide a nosotros que igualmente que hemos de parecernos en este punto también, porque es una característica del amor. El amor siempre disculpa, siempre perdona. Nos dirá San Pablo en la carta a los Corintios, ¿se acuerdan, no? Bien, podemos ver que San Mateo capítulo 18, los versículos 21, quizá no hará falta leer todo el texto, pero bueno, empecemos a leer desde el 21 al 35, pero leeremos solo una parte. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús: no digo yo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y saldar así la deuda. Bueno, creo que ya recuerdan el episodio, el ejemplo que nos pone Jesús. Pero San Pedro le parece que es muy generoso con perdonar siete veces. Siete es el número de perfección, ¿no? Entonces, Señor, como diciendo, mira qué generoso soy, ¿no? ¿Te parece bien que perdone ya siete veces? Y Jesús le dice: no, Pedro, siete veces no. 70 veces 7. Es decir, siempre. Y este punto del perdón, en la Biblia lo tenemos, en el Evangelio lo tenemos muy repetido. Recuerden, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Nos dice Jesús que al rezar el Padre Nuestro, digamos, entre otras cosas, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y continúa diciendo, porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre tampoco os perdonará. O sea, fijémonos lo importante que es el perdón. ¿Y por qué es tan importante el perdón? Porque es sencillamente el amor. Observen que cuando yo amo a alguien de verdad, pongamos una madre, un padre a su hijo, no lo perdona siempre. Si es una buena madre, si es un buen padre, no lo perdona siempre. No está dispuesto siempre a empezar de nuevo si el hijo le dice perdona. En ese padre, en esa madre, ¿hay una actitud vengativa? Normalmente, no. ¿Por qué? Porque ama. Luego, la prueba de que amamos es que somos capaces de perdonar. Y pone el ejemplo de aquel que es perdonado por su amo, ¿se acuerdan, no? Que le debe una gran deuda, porque se le ha pedido que le perdone, y cuando sale se encuentra a un compañero que le debe una pequeña cantidad, y le coge del cuello y le mete en la cárcel porque le exige que se lo pague. Esto es lo que hacemos nosotros cuando no perdonamos. Dios nos ha perdonado muchísimo más, porque nuestra ofensa a Dios es infinita, porque la ofensa depende de la dignidad de la persona a la cual ofendemos. Por lo tanto, si Dios nos perdona, siempre. Y fijémonos que yo diría todavía más, nos perdona con alegría. ¿Se acuerdan aquella parábola que dice que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 que no necesitan penitencia? Por lo tanto, y en el cielo hay mucha alegría cuando una persona pide perdón, cuando una persona se convierte. Así es el perdón de Dios. Y a nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué nos cuesta a veces tanto perdonar? ¿Por qué siempre encontramos excusas para pensar, es que esto no se puede perdonar? ¿Por qué?
yo creo que la respuesta la tenemos, ¿no? Porque nuestro amor no es suficiente, porque hay en nosotros todavía mucho de egoísmo, disfrazado de cosas. Y observen que cuando somos capaces de perdonar, los primeros que se benefician somos nosotros. Nos liberamos de algo que es un peso que llevamos dentro, que no nos hace bien, que nos hace daño. Fíjense que Jesús llega a tal extremo que ante esa cerrazón, ante esa, digamos, actitud de resistencia a Jesús de los jefes de Jerusalén, que Jesús llega a llorar. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús llora ante Jerusalén. ¿Por qué? Porque nos dirá, ¿cuántas veces he querido cogerte como la gallina sus polluelos y tú no has querido? Es decir, ¿cuántas veces ha querido perdonarles, acogerles? Y no han querido. Y a Jesús le duele. El texto lo tenemos en Mateo 23, 37, no lo vamos a leer. Por lo tanto, debemos perdonar siempre. Y volvemos a lo mismo, la gracia del bautismo, en la medida que vaya creciendo y desarrollándose en nosotros, nos hace posible perdonar. Pero no olvidemos que en nosotros las virtudes se desarrollan ejercitándolas. ¿Cómo conseguimos caminar? Pues caminando. Si dejamos de caminar y nos quedamos sentados, perdemos esa facilidad. Entonces, ¿cómo podemos crecer en la capacidad de perdonar, en la capacidad de amar? Amando, practicándolo. Y entonces cada vez dejamos que se desarrolle mucho más ese don que hemos recibido en el bautismo. Vamos a terminar leyendo Romanos 12, 17 al 21. No volváis mal por mal, procurad lo bueno a los ojos de todos los hombres. A ser posible y cuanto de vosotros depende, tened paz con todos. No os toméis la justicia por vosotros mismos, amadísimos, antes dad lugar a la ira de Dios. Pues escrito está, a mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que haciendo así amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. Bueno, podemos quedarnos con este final. No dejarnos vencer por el mal. Hemos de vencer el mal. ¿Cómo? Con el bien. Esa es nuestra misión. Nosotros queremos que reine la paz, queremos que reine el bien. Pues aportémoslo. Mano a la obra. Empecemos en ello. Porque dice que dejemos la venganza a Dios. Dios pondrá cada cosa en su sitio. Porque Dios conoce la realidad, nosotros no lo conocemos bien. Podemos equivocarnos al juzgar a la gente. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, ámalo, ámalo con obras. Y de esta manera estaremos cumpliendo ese mandamiento del Señor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y cambiaremos el mundo. Paso a paso, cada uno un trocito, una parcela, y así se va extendiendo.